Hi, my name is Mario Delgado. My second name is Edison. And I am a biochemistry engineer. And right now I'm working in a project about the healthy bread. But I'm not going to talk about the bread. I'm going to talk about the effect of the bread in our bodies. The effect in neurons. I'm going to talk some part in English and some part in Spanish because it's better for me. Thank you. Okay. The effect of bread has in neurons can destroy the cell harmony. This is the neurophysiology of obesity. We know the statistics from 1985, and we can find the obesity don't exist in many states of the country. Okay, I want to change to Spanish. Okay, en 2000 ya podemos ver que algunos estados presentan niveles de obesidad entre 10 y 19 y no hay. Hay un cambio importante con respecto a 1985. Yo puedo ver alrededor mío cómo ha crecido el nivel de obesidad y para mí es muy triste reconocer que cada día es mayor, mayor y mayor. En el 2010 ya vemos una nación en serios problemas, con muchos estados arriba del 30% de obesidad. Si analizamos que el average en Estados Unidos es del 33.8%, 30.1% del estado de Texas y 34.7% del condado de Hidalgo. Cuando analizamos el valle, nos vamos a encontrar con la triste realidad de que el condado de Hidalgo es el que se salva, entre comillas, comparado con los demás condados del valle. Existe un monitoreo de todos los condados del estado de Texas y el mapa de color oscuro implica las ciudades o los condados donde más obesidad existe. Okay. Nosotros no sabemos cuándo vamos a ser parte de las estadísticas, pero en el 2010 yo entré al hospital con un grave problema del corazón. Mi familia quería que me sintiera bien antes de la operación y me hizo algunas bromas con respecto a mi persona. Cuando vemos una operación de corazón, sabemos que es extremadamente complicada. Salí después de un mes de estar en el hospital con un marcapasos y un pronóstico de vida muy bajo. 30% de mi corazón estaba funcionando, solo el 30%. Okay. Mi principal problema no fue todo el proceso de la operación ni la recuperación. Mi principal problema nació cuando me empezaron a llevar la comida de hospital a mi cuarto. Ahí empezó realmente mi sufrimiento. Porque yo pensaba en las cosas
que me habían hecho sentir mal y que me habían puesto obeso, cuando realmente me estaban dando otra cosa totalmente diferente. Entonces ahí creé un concepto que yo lo llamo psicología del sabor y empecé a estudiar cómo los sabores influyen en nuestro estado de ánimo, pero sobre todo en el craving. Una lechuga nos proporciona craving, pero unos tacos o unas hamburguesas sí nos crean craving. Okay. 40 años después de comer low fat, nos encontramos que la grasa no ha sido el problema. De hecho, en muchos panes, sobre todo en Europa, están regresando a utilizar mantequilla como un ingrediente, cuando se utilizaba los trans fat. Ok, vamos a ver cuatro pasos para retomar hábitos saludables y perder peso. El número uno es eliminar todo lo que son harina, todo lo que tiene harina, ¿okay? Sustituirlo por vegetales y frutas y algunas proteínas con poca grasa. Hay que leer un libro de expertos para tener una guía. Vamos a perder peso y nos vamos a sentir muy bien y mejor si hacemos ejercicio y programas de motivación. Okay. Pero ya después empezamos a tener el craving por el pan. Podemos estar hablando de días o podemos estar hablando de semanas, pero al final va a ser lo mismo. Todos los objetivos y todo nuestro trabajo para alcanzar una meta se pierden en pocos segundos. Aquí la razón que buscamos es el porqué. ¿Ok? Resulta ser que nuestro cerebro pierde toda la capacidad de tener fuerza de voluntad y todo eso se pierde en unos cuantos segundos. A eso yo le llamo efecto del pan. Si nosotros analizamos todas las compañías de fast food que hay en Estados Unidos, nos vamos a encontrar que de las más importantes, ninguna tiene el pan fuera de su menú. Si quitan el pan, se acaba el negocio. Pueden decir Taco Bell no tiene, pero tiene almidones, ¿no? Que básicamente es lo mismo. En la ciencia hay un proceso que se llama el efecto Maillard, que consiste en ingredientes con azúcar y almidón, que por el calor se transforman en otro producto totalmente diferente. A ese cambio en las moléculas se le llama efecto Maillard. ¿Okay? El efecto Maillard se da en proteína con almidones y se le llama glycation o glicación. ¿Okay? Cuando nosotros olemos una flor, existen cierto tipo de olores que se transmiten a través del ambiente, pero cuando nosotros olemos algo hecho con harina en forma de pan, las moléculas que se forman están totalmente identificadas, ¿ok? A esas moléculas les llamamos moléculas del deseo de comer pan. Aunque mucha gente no sabe, pero hay muchos insectos adictos. Entre ellos se encuentran las abejas y los colibríes, que son adictos a la nicotina y la cafeína que tiene el néctar. Y les presento ahora una molécula de nicotina. Tenemos una molécula de
azúcar compuesta de glucosa y fructosa, que la calentamos y la mezclamos con proteína, y va a haber una mutación en las moléculas, agarrando nitrógeno de las proteínas, y resulta ser que estas nuevas moléculas que se forman ya en la digestión son muy, muy parecidas a la nicotina. Cuando la nicotina entra a través de la inhalación y entra directamente a torrente sanguíneo, llega a las neuronas y hay unos receptores especializados que se llaman receptores nicotínicos. Hay una emisión de una sustancia que se llama acetilcolina y nos relajamos. Cuando pasa esa sensación, pueden pasar 10, 15, 20 minutos, una hora y queremos volver a sentirla. Esa sensación se repite cuando ingerimos pan. Okay. Esas moléculas que se formaron van a los mismos receptores y vuelven a producir acetilcolina, creando una respuesta y empieza una adicción. El problema no es la acetilcolina ni son las moléculas de la adicción. El problema es que con ellas vienen montones y toneladas de glucosa. La glucosa es la que nos pone obesos y el que realmente nos hace que vayamos por la glucosa, que viene el pan y galletas y una serie de productos, es el efecto del pan. Okay. Sé ahora que muchas compañías de pan utilizan ingredientes para fomentar el deseo de comer pan. Y las tengo bien identificadas. El problema no es ese, el problema es que más del 50% de las sustancias con las que está hecho el pan no son naturales. Entonces, buscamos el pan, pero junto con el pan vienen 25 o 30 sustancias químicas para darle más sobriedad, mayor tiempo de anaquel. Okay. Y nosotros hemos estado trabajando en la unión de fibra con almidón hasta un 50%. Es parte de nuestro trabajo, ¿ok? El objetivo es eliminar el efecto negativo de la glucosa excesiva provocado por el deseo de comer pan. Y por esa razón creamos el proyecto que se llama Edison Bread. Yo traigo aquí algunas muestras que les voy a dar. Después de 4 o 5 días de estarlo comiendo, ustedes van a sentir una diferencia importante. Y pueden llegar a objetivos si se ponen una dieta con vegetales y todo lo que no nos gusta. Ese mismo proceso se da en los snacks y está llegando al mercado en cantidades más que importantes. Es tremenda la cantidad de almidón procesado, convertido a moléculas que nos causan el deseo de seguir comiendo, pero sobre todo con cantidades importantes de glucosa. Eso soy yo, en 1911, 2011, perdón. Y eso soy yo en la actualidad. Muchas gracias por su atención y lo que más queremos es ayudar a la gente a poder, sabemos cómo hacer para que la gente pueda retomar hábitos saludables sin dejar de comer lo que realmente nos gusta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? You make him describe something like
buy those shiitake noodles. It's the same. Yeah. Mm-hmm. The difference between the our meals than the Asiatic meals, we fry. When some noodles we first fry in Asia, they broil the noodles. Well, I've tried some of those shiitake noodles. They're almost 100% roughage. There's no calories in them. It's okay for pasta, but how does it contribute to the reaction to make all those fine products that are made when you bake something? Does it still work the same as flour when you're baking? What was your question? Well, I was asking first if the ingredient in these substitute for flour was the same as what was in shiitake noodles. Okay. Shiitake noodles, right? Right. Basically, it's 100% roughage because you can make it look like flour when you're making imitation pasta. And it's the same sort of thing that you can be saying in making bread. It works fine for flour substitute pasta, but I was wondering how you get all those extra chemicals that are made in the bread reaction that make it flavorful and brown. Hasta ahorita estamos de acuerdo que el pan que usted produce es igual que los shiitake noodles, ¿verdad? Queremos saber un poquito del proceso de cómo obtenemos un producto que es tan similar a los panes que ya tenemos, que vienen de un producto que es como el shiitake noodles. ¿Cuál sí. es el proceso químico? No es proceso químico, todo es natural. Okay. Lo que nosotros hemos hecho es, encontramos una tecnología para que el pan sea 70% fibra y que la cantidad de almidón, pan, pasta, lo que sea, que la cantidad de almidón sea muy poca para que a la hora de ingerirse y llegue al sistema digestivo no se convierta en glucosa. Okay. He says that they have a mix of ingredients that maximizes the amount of fiber in the bread. And so the bread that he has today is up to 70% fiber. And so he also formulates it. It's all natural, by the way. So he's saying there's not a chemical process in the bread, but that at the point of digestion, because of the amount of fiber, it takes much longer for the glucose to enter the system. And so the reaction to glucose is much different than what one would find in a product that, again, like the slideshow showed, has a very high percentage of glucose that enters the body very rapidly. Algo relacionado con eso, yo sé un poco de pan y he intentado recetas. Vamos a probar el pan, no lo hemos probado, we haven't tasted bread, pero es muy difícil que el pan salga muy delicioso si es mucha fibra y si no contiene algo de glucosa, ¿verdad? Sí, pero las cantidades son muy pequeñas. Sí. Y eso es parte de un trabajo de casi 10 años. ¿Nos puede contar un poco de cómo puede hacer un pan que sea rico pero que use tan poca glucosa o es algo voluntario? No. So for people who don't understand Spanish, what I asked is, I have a little bit of experience making bread, and usually you have to have a lot of glucose in the bread to make it like delicious and stretchy, what we usually associate with delicious bread. This contains a high amount of fiber. It's very difficult to make a good bread like that, and so he's going to answer a little bit of that. ¿Qué tipo de pan produce? Pues, ¿es como un pastel o es un no, pan? Cualquier tipo de pan, podemos hacer tamales, podemos hacer. ¿Quiere dar los ejemplos? Sí. Okay. ¿Le puedo ayudar a? Sí. So he has samples of these, so we're actually going to try them out and see exactly what kind of bread we can get with this process. Yeah. Yeah.
Es un proceso que me dediqué mucho tiempo para tratar y lograr que en muy poquita almidón pueda crear muchas moléculas de las que te gustan. Okay. Now, Red one. All right, yeah.